Los invitamos muy cordialmente para que aprovechen estas caravanas turísticas y vengan al municipio de Quinchía. Nosotros nos conocemos como la Villa de los Cerros. Nosotros tenemos 14 cerros tutelares entre Cerros Morros y Cuchillas. Los más emblemáticos son el Parque Natural Recreacional Cerro Govia, el Cerro Opiramá y el Cerro Batero. Y la Casa de la Cultura, el Museo Arqueológico Sixaraca, donde tenemos 423 piezas arqueológicas encontradas dentro del municipio. Y también nos reconocemos a nivel nacional por la filigrana, que son las piezas de orfebrería en plata y en oro que se hacen acá en el municipio. Ya Quinchía tiene ese reconocimiento por la filigrana que se hace en Quinchía. Hoy tuvimos la oportunidad de hacer el recorrido a través del Cerro Govia. Hicimos el ascenso normal hasta la primera piedra, Cristo Rey, seguimos hasta la cúspide y de retorno por la parte de atrás a salir a la vereda Alegrías. Este es un bosque primario, o sea, es un bosque que no ha sido pues tocado por la mano del hombre y es totalmente, se puede decir que virgen. Por ahí fue el ascenso. La altura máxima, estamos hablando de 2.323 metros sobre el nivel del mar. Podemos estar diciendo que es la altura más alta que tiene el municipio de Quinchía, porque el Cerro Govia está en una erogación, mientras que el Cerro Batero está en una depresión, y el Cerro Batero está sobre los 2.250 metros. Debemos tener en cuenta que en la parte urbana estamos a 1.850 metros sobre el nivel del mar, y en el corregimiento de Batero estamos a 1.600 metros. Empezamos a descender desde una altura más baja. Una espléndida mujer anserma que premiaba con su ardor al denodado combatiente. Sixaraca era uno de los jefes de las tribus más reconocidas en este territorio, que se llamaba por los indígenas Guacuma. Sixaraca era un jefe indígena muy benevolente y por tal circunstancia fue asumido por los indígenas después de su muerte. Fue elevado a la categoría de Dios, por eso es que cuando hablamos de Sixaraca hablamos como el Dios tutelar de la tribu de los Sixaracas. Sin embargo, era un cacique indígena de una de las tribus. Quinchía es nombrada como la Villa de los Cerros, puesto que alrededor del municipio como tal, la cabecera municipal, la rodean 14 cerros tutelares, entre ellos los más importantes, pues el Cerro Batero, el Cerro Govia, Puntelanza, Cantamono, San Juan, Cuchilla Barlovento y otros cerros importantes en todo el territorio. Dentro de todo el territorio que políticamente es Quinchía encontramos una gran cantidad de vestigios arqueológicos, entre ellos los petroglifos. Los petroglifos pues son grabados en piedra que nos dejaron pues las comunidades indígenas, y son petroglifos que tienen entre 1500 y 4000, 5000 años de antigüedad. Ellos representan en estos mismos cerros tutelares diferentes acciones, por ejemplo, el matrimonio, la iniciación, la adoración a los animales, a los elementales, a las plantas, a la misma mitología, las huellas de Sixaraca, la madre del agua y muchos otros que están representados en estos grabados en piedra en los cerros tutelares. Las piezas arqueológicas, el Museo Arqueológico Tierra de Sixaraca tiene un promedio de 473 piezas. Encontramos una gran variedad, entre ellas encontramos no solamente líticos, sino piezas en cerámica, alguna muestra en orfebrería
y restos óseos de algunas comunidades indígenas. Es uno de los museos más importantes dentro del departamento de Risaralda, es el segundo, en realidad es el segundo más importante, después del Museo Arqueológico Eliseo Bolívar del municipio de Belén de Umbría. Libertad de prensa. Hablar de libertad de prensa es un poco difícil por estos tiempos. Las crisis económicas, el poder, las guerras y la política hacen que ejercer cualquier forma de medio de comunicación sea todo un reto. La libertad de prensa nació para garantizar que los ciudadanos y personas que ejerzan esta carrera puedan exponer sus pensamientos y contenidos de forma libre sin ser censurados ni controlados, algo que actualmente en algunos países no se respeta. En algunos no estados democráticos el concepto de libertad de prensa es extremadamente problemático, ya que tienen un control estricto al acceso de información, el cual se vuelve crítico para la subsistencia. No muy lejos, encontramos el caso de Venezuela, en el cual cualquier medio que exprese algo que no le guste al mandatario Nicolás Maduro puede llegar a ser multado y hasta el punto de ser cerrado. Es el caso del medio colombiano NTN24, el cual muestra un punto de vista diferente a la situación que atraviesa el país. Fuera del aire, NTN24. Fue una decisión de Estado, para que lo sepan, pues. Quienes no lo sabían y quienes lo tengan que saber. Yo voy a defender el derecho a la tranquilidad de Venezuela y nadie va a venir desde el exterior, a tratar de perturbar el clima psicológico de Venezuela. Por esa razón decidieron clausurarlos. En el Día de la Libertad de Prensa se quiere destacar a esos grandes profesionales que a pesar de las adversidades siguen en pie para mostrarle al mundo una información real, verídica y muy humana. El evento más importante de moda en la región cafetera, donde se congrega la industria textil, Eje Moda. Este año en su 15ª edición, se seguirán desarrollando e impulsando productos, marcas y diseñadores. Eje Moda nació en la capital industrial del Triángulo del Café, Dos Quebradas, destacada por su progreso, pujanza, gente emprendedora. Adicionalmente, posee una ubicación estratégica y privilegiada, lo cual fomentó la construcción del puente helicoidal, único en su género en Colombia y Latinoamérica. Eje Moda, 15 y 16 de mayo de 2014. Evento realizado por la Cámara de Comercio de Dos Quebradas. Compromiso, acción y resultados.
La primera vez que participas en algo, en algún concurso de moda, ¿o ya lo has hecho antes? No, es la primera vez. Y es la primera vez que amanezco un concierto. El cabello más que todo que vaya, ¿no? Puede ir recogido para que se vea que sus acabados acá y en la espalda también, como tiene diseño. Muy sexy. Sí, mira la abertura que tiene acá en la pierna. Ahora ya organizaron que se van a acostar un rato. Ahí están las colchonas. Ahí están las colchonas. Nos traemos cojines. ¡Ah! ¡Jime! ¡Ella está mal! Hágame el favor y no me toque más la máquina que ya me la destruyó. ¿Es que? La máquina me hace pi, pi, pi. Es que la máquina no hace sino pi, pi. Piquetearlo. Y no me cabe. Piquetearlo. Pero igual no me cabe. Pero que lo piquetee y él le da más vuelta. Ya no voy a coser. Listo. Trabajando con la vida. Seguro, de verdad, y es verdad, ahora sí, sí que la tengo. Puch, grave. Si a uno se le olvida de que lo hizo, pero es que se le olvidó. Pues realmente trato como de mantener una tranquilidad, pues porque si me acelero, creo que no logro nada. Que él presenta conmigo, él presenta aquí juntico. Ya, lo tiene ahí. Buena. Tienes la oportunidad de conocer lo que en realidad. Es que tú eres tan diferente, independiente.